Hola, mi nombre es Dante. Hoy les vengo a contar cómo me fue con mi mastectomía. Pero primero quisiera que vieran cómo me fue durante todo el proceso, o más o menos algunas cosas que pude captar, porque no soy muy consistente grabando. Hoy cumplo 8 semanas después de la operación y todavía estoy usando mi faja post quirúrgica. Pero primero, antes que nada, me gustaría que recapituláramos. Vamos a ver qué show. Estoy muy modorro. Me desperté con música de Jaden Smith para poder despertar bien. Me voy a meter a bañar. Y mi mamá dejó estos carteles por todos lados. Porque se supone que no puedo comer. Y es muy virgo. Pues ya estoy por salir, son como 8 de la mañana con 8 de la mañana. No estoy nervioso, más bien como que en mi vida en general. Me acuerdo que cuando iba a clases de taekwondo y me tocaban los exámenes, no podía ni desayunar. Y pues en este caso no debo desayunar, tengo que hacer ayuno. Pero creo que me va a dar el nervio cuando esté allá a punto de hacerlo, no sé. Ha sido como bien extraño porque en parte sí estoy nervioso, pero más como inconscientemente. Conscientemente no. Así que estoy muy calmado. Me preocupa más la rehabilitación, aunque mi médico ayer dijo que lo más peligroso de la operación es la misma operación. O sea, que la operación en sí. Pero aún así no sé por qué me preocupa más la recuperación. Supongo que es porque voy a estar más consciente. También creo que es un mix entre saber y ver. Haber visto tantas mastectomías, tantas masculinizaciones de tórax, que sé que va a salir bien. Pero he escuchado historias de terror de las recuperaciones. Al contrario, entonces Jaden sigue sonando de fondo. Y supongo que es un buen día. Ramón iba a venir por mí, pero tiene una repentina. Y es una de esas clases de la escuela que duran como 12 horas porque estudio arquitectura. Entonces creo que no va a poder. Voy a pedirme Uber. Mis calcetas son de unicornio. Ahorita venimos en el Uber y de repente el Uber empezó a toser muy fuerte. Y nosotros y empezamos a bajar los vidrios, estábamos medio asustados y pues, qué feo es operarse en medio de una pandemia mundial. ¿Cómo te sientes? Bien. Tu pierna dice lo contrario. Miren, tenemos el mismo tatuaje. A ver, enséñalo. Bueno, el mío dice yo soy tú y está más feo porque pues está más expuesto al sol. Y el de ella dice tú eres yo. Sí, un sala de espera, pero ya me pusieron esto para identificarme. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Pues no estoy nervioso, no sé por qué.
Es bueno. Has trabajado mucho por eso. ¿Qué? No todo. Me quedé en calzones y calcetas. Hay que retirarlas, por Okay. favor. Ahora sí estoy nervioso. No. Tranquilo. I can tell my, you know, that lump in your throat is my heart coming up here. My stomach is down here. I just really picture Glastonbury. And I encourage everyone Have that. to name their Glastonbury. Yeah, for sure. What's the scariest thing you've ever done and got through? Yeah. It could be anything. What was the thing that you were the most afraid of and you conquered it? And then find that, you know, so it's like finding the peace in the fire when you're standing on top of the ashes of your home. And I found peace. You can train your brain to find that again, you know, in that feeling. And so I just encourage you to put a pin in moments where you feel like you conquered something and then just try to bring yourself into that place again. We live in a society where we're asked to just compartmentalize, compartmentalize, compartmentalize. Damn, distraction, distraction, distraction. Cannot do it. Exactly. Don't look back, don't look back, don't look Dude, back. I mean, our ancestors would have had ceremonies for Yeah. months if Yeah. someone passes away. Yeah. And I remember Andrew Wyatt, Mark Ronson, you know, we really found on this album is that I, what I've been is so large. ¿Tu artista favorita? No. ¿Cuál es mi artista favorito? Sonríe. Enseñando la mazorca. No, me gusta. No, pues la mazorca se ve más bonita. Me da mucho miedo, siento que te voy a destapar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tengo los manitos mojados. Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo Estoy te fue? sonriendo. Está padre, no importa. ¿Cómo ¿Cómo? estás? Yo, pues bien. ¿Terminaste tu tarea? Por supuesto. ¿Cómo te fue? Pues. ¿Cómo te fue? ¿Ya se Los. te fue la anestesia? Sí. ¿Sí? Mis manos se sienten raras. Todo bien. Sí, es que estoy cansado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dinos cómo te llamas, cómo te sientes. No, o sea, mejor habla tú, ¿cómo te llamas? Soy Dante. ¿Y por qué me dijiste que te grabara? Porque hay gente que me donó, entonces quiero hacer un video con el proceso y así, para que sean parte de esto también, porque pues son parte de esto desde que me donaron. ¿Y qué tienes ganas de decir a la gente que te donó? Que pues, si no me hubiera dado nada, esto no hubiera estado pasando. Así que muchas gracias. Gracias a todos. A todos. Cuéntame, ¿desde cuándo no comes? No como desde anoche a las 12 de la noche. ¿Y qué te gustaría que te dieran de comer? Primero quiero agua o suero. Quiero un suero de limón con té verde. Puro mugrero, pero que tienes ganas de comer, Para de comer. alimentarte. La verdad, quiero un factory. ¿Qué? Pero no quiero, no creo que pase. No, cariño, no. Es ahorita no. Ahorita estás en tratamiento. En tratamiento. Y quiero ver una serie. ¿Qué quieres ver? A la Veneno. A la veneno para tu piel. Yo quiero ver la ¡Sí! Veneno. Puedo grabar tus. Hablando de veneno, puedo grabar Sí. los venenos que te sacaron. Sí, sí puedes ver. Toca Gente, vuelta. ahí está. No me voy a levantar, la verdad. Pero allí está. Los residuos. Los pedazos. Yo le dije que se hiciera una barbacoa porque hay mucha célula madre ahí. Un pozole. Un pozolais, mi amor. ¿Cómo estás? Pues ¡Ah! quiero ver cosas feas. A ver, pues saca y a ver, haznos un flash. El otro día estaba
en la casa de una amiga y les dije, este es mi último flash. Tenía una ventana fuerte, grandota, una privada y Como la Changela la cine pero hace en eso siempre. estaba llegando la roomie nueva. Ay, qué amor. Entonces lo primero que vio fue eso y después nos empezamos a tomar nudes. Entonces eso fue una muy buena despedida de esas cosas que Pues tenía. sí. Sí, pues sí. Platícales más a la gente. ¿De qué les digo? Yo ya quiero ir a la playa. Ya quieres ir a la playa. Sí, yo ¿Y quiero. cuándo tienes ganas de ir? ¿Cuándo me lleves tú? Quiero Ah, qué que me estoy ching. mandando. No, pues cuánto costo me va a salir. Pues sí. No, pues vamos viendo, vamos viendo. Estoy travesti desempleada. Pero sí, cuéntale a la gente qué más. Pues tú sabes más que yo. Pues Yo acabo miren. de despertar y no supe nada. Lo Voy único que sé. a dar un recorrido. Vamos a dar un Sí. recorrido. Yo lo único que sé es que Para llegué. hacer este video interactivo un poquito. Ah, y aparte, cuando entré a la sala, antes de todo. Cuando entré a la sala, entré y estaba otro vato trans que le acababan de hacer lo mismo. ¿A poco? Y lo vi y le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, bien. Y a ti y le dije, no, apenas voy. Entonces me dijo, te vaya muy bien. Y se fue. Se lo llevaron. Y la enfermera se rió y nos dijo, ¿se conocen? Y yo no. Y en eso la enfermera se puso a jugar con la silla, Con la la silla, mesa. con la mesa. Y luego me puse a pensar en que estaba bien raro que yo había conocido a mi cirujano. Y había hablado varias veces con él y era prácticamente escoger quién me iba a abrir el cuerpo. Y eso está bien raro. Escoger quién te va a abrir el... Escoger quién te va a mutilar y no solo eso, le vas a pagar. Sí, y luego Y no entró. solo eso, te vas a ver así Llegó mi todo. anestesióloga y todos me preguntaban lo mismo. ¿Qué te preguntaban, amigue? Que si era adicto, ¿no? ¿Cierto? Eso me preguntaron. Me preguntaron que si era alérgico a algo. Que si tenía una enfermedad. Y que si cómo me llamaba, aunque alguien más ya les había dicho. A lo mejor era como de rutina, para saber que no Sí. estabas loco, Y que estabas en tus luego, sentidos ahí. pues vemos. Pero Pues luego, bebé. luego la anestesióloga me habló. Y después llegó esa asistente de cirujano. El cirujano tenía un gorrito bien bonito de esos, los aliens de Toy Story. Y traía pluma de avestruz. Estaba todo lleno, no porque no es travesti. Uy. Pero antes de eso yo estaba viendo un video de la Miley Cyrus y ella dijo que amaba a las travestis. La Miley, Sí. sí las amo. Y después la asistente llegó conmigo y me dijo, ¿estás nervioso? Y me abrazó. Y luego me agarraron y me dijeron, te vamos a dar un medicamento que te va a marear. Y luego me iban a inyectar, creo que en la espalda, lo que me iba a dormir. Y después de quitarle algo que tenía en las pestañas al asistente, ya no recuerdo nada. ¿Y qué crees que pasó después de eso? ¿Qué te imaginas tú que Una pasó? cosa bien fea. ¿Qué? El capitalismo gore, yo creo que pasó. ¿Crees? Sí. A lo mejor Sí. puede ser. Oye, alguien tocó. Así es, tienes ¿Quién visitas. está hablando? Hola, Permiso. buenas Hola. tardes. Me pidieron la línea para ustedes. Gracias. Permiso. Gracias. Ay, con permiso. Gracias. Gracias. Llegó tu comida, cariño. Ya te vas a alimentar. Y lamento decirte que no es lo que querías. ¡Pip! Pero no, Pero no son yo. oye, ya todavía sientes con ganas de náuseas. No, ya no. ¿Quieres juguito? Pero va a venir la doctora a ponerme para no vomitar. Yo creo que deberíamos ver algo en el iPad. ¿Qué quieres ver? Lo que tú Y en quieras. el iPad no, porque lo vas a tener que agarrar y se va a tener que estar No, se así. pone ahí. Ah, mira qué listo. Ahí estaba viendo yo a la Maggie. ¿No quiere hacer pipí? Ajá. No. ¿No? Necesidades fisiológicas que ¿Ya no todavía tiene no ganas de decides vomitar? hacer. No. ¿Tienes hambre? Sí, aquí ya un factory. Ahorita no se pueden esas cosas. Pero Episodio de mañana, bajarte la mañana presión. tampoco. Ni pensé porque nada más me metieron y ya nada más dije, mire qué bonito el gorro, me hicieron una rayadera, una chichi, como con tres plumones diferentes. Y esa fue la última vez que la vi.
¿A dónde vas? A mi casa. ¿A dónde? A mi casa. ¿A qué? Pues ya me dieron de alta, pero está hinchado este lado. Estoy sacando mucha sangre, pero un sangre. No les voy a enseñar porque se van a desmayar como el Ramón. ¿Para qué dices eso? Hacía falta que aclararas. Pues es normal. Mi situación de salud. No, pues es normal. Pero ya llegó a su casita. Mira, hospital. ¿Qué te dijo el doctor a ti? CHG, patrocínanos. ¿Qué te dijo el doctor? Que no nos preocupáramos todavía, que es un sangrado normal. Presentó un hematoma en el lado izquierdo, pero pues es cuestión nada más de esperar que el cuerpo lo pueda absorber. Lo pueda drenar. Ya estoy en casa. Tengo esto. Este es un pañal. Y abajo están vendas. Estoy algo lastimado. Y es que del lado izquierdo tengo un hematoma. Y duele mucho. Y el doctor dice que es normal. Que sangre. Por eso tengo el pañal. Para no manchar todo demás. Carlos me prestó su 10, creo que es de su hermana. Y he estado jugando Mario para desestresarme. Y mi hermana me prestó su iPad. Entonces eso he estado haciendo. Y ahorita se fueron al súper para hacer comida porque acabo de llegar. Y me tienen que dar antibióticos y desinflamantes. Anoche casi no dormí. Ha estado algo pesado. A ver qué tal me va esta noche. Espero dejar de sangrar pronto. Aunque he hablado con amigos que ya se han operado. Y me dijo que es normal. Va a durar varios días. Y bueno. Deséame suerte. He tenido mucha hambre, así que pues supongo que estoy bien. Hoy en la mañana me desperté y me tocaba medicinas. Me bañé y nos dimos cuenta que ya no estoy sangrando tanto. Y creo que el baño me hizo bien. Aparte me daba mucho comezón. La sangre seca que estaba porque ya eran 24 horas con ella ahí. Y en realidad no me puedo abrir. Esto que está aquí es la venda. Y esto es un pañal de cama para no manchar las colchas. Me acaban de visitar unos amigos. Amigues. Y me trajeron mandarinas y me trajeron unos bálsamos para que me cicatrice mejor, entonces me pusieron aquí. Y pues un saludo para Dulce el Ligore por venir hoy. Ya no me puedo mover mucho, pero este lado está, es el que está más inflamado. Y este está como inflamado poco. Más bien está como plano pero sin forma. Y este está inflamado hasta un lado, muy moreteado. Y tengo aquí un lado un dren y acá otro dren por donde sale la sangre, pero sale más de este lado. Y así voy a estar varios días. Mañana tengo cita con el médico para checar los drenes y para ver un coágulo de sangre que tenía y a ver si me lo sacan. Y ya. On my mind since I woke up today. Es el día 5 después de la cirugía, es miércoles, fue el viernes. El lado izquierdo sigue hinchado. Se nota que aquí está más plano que acá. Eso está moreteado y lleno de sangre. El lunes
Fuimos con mi doctor a que me drenara. Me aplastó como si fuera un barro gigante. Y por un tubo que tengo aquí, que es donde están los drenes, pues sacar los más coágulos de sangre que pudieran. Y de cierta manera, aunque sí estaba saliendo sangre, se destapó un poco más porque ya no había manchado la cama de sangre. Y ayer y antier, ayer y hoy, amanecí con la cama sangrando. Entonces, no es algo malo, es algo bueno porque eso tiene que salir. Pero, pues, idealmente no debería haberme salido este hematoma. Otra de las cosas es que batallé para ir al baño. Creo que escuché a otras personas también que después de las operaciones batallan para ir. Tengo buen apetito. Y en realidad estoy... No es tan doloroso en realidad esto. Es más como cansado hablar o estar todo el día acostado en una posición, en la espalda. Da comezón la venda. Luego la tenemos que cambiar por un binder, por una faja diferente, pero primero es esto. ¿Estos cuántos días son? ¿Qué día soy? ¿Es el lunes? ¿Martes? Hoy es miércoles. Entonces van... 9. Van como 9, como 13 días después de la operación. 13 días. Esto es de las... una cosa que siento que me pusieron que no se me ha ido. Ya. Si no descansa, es porque no quiere. Ánimo, punto de la persona de años llega 30 años. Así es que... bueno, sí, es que acostado no se nota, pero parado sí se me baja. Pero sí debe ser por eso, porque justamente está inflamado y sí, un poco más. Ves, o sea, el look es simétrico. Lo que sí es que tienes más hinchado por el hematoma, pero mira. Es que no me lo había visto acostado, solo me lo había visto ahorita que me paré, hablando de mi mamá. Y no, yo te veo y te veo muy bien. Sí. La areola pues siempre sufre un poquitín porque se le da un super tratamiento. Pero pues al final era mucho volumen el que tú tenías. Y el hecho de que no tengamos que quitar nada de piel y que no se va a notar, tú te vas a ver completamente natural. Eso es padrísimo. Estas heridas, pues bueno, está mucho más sano de un lado que del otro, porque va más adelantado esto. Y aquí tienes todavía este volumen que se va a tener que ir quitando al pasito. ¿Vale? ¿Eso qué es? Eso es un poco de líquido todavía. No, eso que está ahí de volumen. Esto es inflamación. Ok. Es distinta la inflamación de una con la otra. Si es que siento una bola. Sí, sí. De hecho, no siento mucho ahí. Lo que sí es que bajé un chorro de peso. Sí, en la pésate cirugía. Pésate ahorita. No era tu intención, pero luego yo. Luego los pacientes que la cirugía adelgaza en atractivo. Todavía te desmejora. Ay, doctora, te fuiste por la lavandería. Bien. Levanta el rostro. ¿Te ayuda? O si quieres, puedes ponerme aquellos que traía. Sí. Porque en este lado sí les echo mucho. Más okay. Que. ¿Cómo se llama la técnica, doctora? Este es ultrasonido. Me va a ayudar a relajar las fibras musculares, a desinflamar. Le va a ayudar sobre todo a desbaratar las adherencias y a que el tejido por dentro vaya pegando parejo. Y la forma en la que se da, pues es una manera de drenaje linfático para poderle ayudar a que drene más. Que sea una mayor cicatrización. No. Más rápido, una cicatrización correcta, más pareja. Sí, y más porque quitaron tejido. Me estaba comentando el doctor que por la falta de espacio que se quedó. También igual. La falta del espacio, como despegan. Es, por eso es que debe de traer su faja bien apretada, para que la piel pegue más rápido y evite el seroma. Me dijeron que me pusiera papas
porque eran desinflamatorias. Esto que está sucio aquí no es de la papa, es de una crema que me puse como de árnica y así. Y pues me las voy a quitar a ver qué tal se ven. Ups, están cayendo. Ayer dormí por primera vez con unas papas, eran menos que estas, y la verdad funcionó muy bien. Entonces, a ver qué tal me va con las de este día. Espero me vaya muy bien. Así se van al inicio, pero porque supongo que porque hay mucha presión por la faja y porque duermo con ellas, pero al rato la piel se acomoda y todo, entonces, pues a ver qué show. Ya me las quité todas y me voy a meter a bañar. Por ahí más o menos se ve. ¿Me ayudas a...? Ya me puse la papa. Ah, muy bien. Y me desinflamó muchísimo. Me sorprendí. Es que como trae ese aroma, lo que hace la papa es absorber. ¿Te das cuenta que...? No, no sé, no, pero Ahora ya no lo traes negro. se veía como aquí me puse y acá, y esto se me, o sea, se sentía mejor. Lo único es que me ha estado doliendo estos últimos días. Sí, porque como ya estás sintiendo más, ya estás menos inflamado. Hoy es un mes exactamente desde la operación y me estoy poniendo árnica porque sigue muy inflamado y ya disminuyó este lado del hinchado, pero siento que ese pezón se está invirtiendo. No se alcanza a apreciar ahí, pero siento que sí está pasando. A ver qué pasa. Les quería grabar la segunda parte donde explicaba qué onda y pegarla en este video, pero va a estar muy largo, entonces a lo mejor la voy a dejar aquí y en otro video les subo todo lo que tienen que saber y ya, nos vemos.